Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy continuamos en Coaching Golf con los 5 principios básicos y sus aplicaciones. Ya saben que lo que estamos buscando es transformar su juego al convertir su mente en un aliado añadido que le permita jugar con ventaja. En el golf hay dos juegos, ya saben, el exterior y el interior, del que estamos hablando en estos programas. Hoy vamos a tratar del tercer principio. Es eso a lo que todos aspiramos en este juego. Ya verán cómo, según escuchen el enunciado, van a pensar: pues sí, es verdad, eso es lo que yo quiero. El principio de hoy lleva por título la bonita idea de que nada te afecte. Don Mariano Puerta, buenos días. Buenos días, hermanos de Dios, ¿qué tal estás? Bueno, estoy un poco alucinado, que nada te afecte. ¿Cómo es posible eso? Sí, es muy zen, ¿eh? Sí, demasiado. Es muy zen. Pero efectivamente yo creo que es básico, hay que conseguir que no solamente en el golf, que en la vida nada ni nadie te pueda afectar y así continuar enfocado hacia tus objetivos y hacia tu futuro. Ya. Sí. La idea es bonita, insisto. Es difícil de conseguir, sí. Pero a base de paciencia, esfuerzo y constancia se consigue siempre. Bueno, ya hemos hablado de ese primer principio, del háblate bien, de sus 3 aplicaciones: deje de ser su peor enemigo, los buenos resultados no se consiguen con quejas y excusas, no se limite el hándicap del hándicap, el segundo, confía en ti mismo, la duda y el abandono, focalizar el juego, el exceso de esfuerzo, que eso me gustó mucho. Y ahora entramos en este que, bueno, además dice usted que no hay que tomarse nada personalmente, que no hay que hacer suposiciones y que no hay que abandonar los sueños. Por fin, dentro de un principio, he incluido una aplicación: no abandonar los sueños. Esa será para la semana que viene. Pero no podía evitarlo. Ya sabes que siempre hablo de sueños y ahora ya voy a hablar la semana que viene de ello y lo anticipo. Pero hoy hablaremos de algo que no es por menos importante, de que no hay que tomarse nada personalmente. Pero bueno, ya lo desarrollaremos a lo largo del programa, porque si lo digo ahora, se acabó y tengo que hacer los pitos de señales horarias yo, pipipi, para que no se note. Bueno, pues cuénteme, empecé por el principio, venga. Pues nada, yo quería empezar con una anécdota. Además, a ti te gustan y a los oyentes parece ser que también. Y la anécdota es bastante sencilla. Hace algunos años, un amigo me llamó para jugar un domingo. La llamada fue muy sencilla, pues me contaba que quería que jugara con un amigo suyo, compañero de trabajo, y con un vecino de este. Los conocía poco, profesionalmente sí, evidentemente a su compañero de trabajo, al cual le unía mucho tiempo, y esto al vecino nada, pero había ido a jugar unas bolas con ellos. Bueno, esto me lo contó ya en el campo. Me estoy anticipando. Yo generalmente cuando recibo una llamada siempre digo que sí, y más en este caso incluso me invitaban, con lo cual con más motivo digo que sí a ir a jugar al golf. La verdad es que no me importa. Ese es tu principio, hay que poner, ¿eh? No te niegues a jugar cuando te invitan. Yo creo que ese es el super principio: si te invitan a jugar al golf, di que sí. Sí. En mi entorno, y me figuro que en tu entorno de jugadores de golf, siempre hay ciertas matizaciones. La gente siempre pregunta: ¿pero qué handicap tienen? ¿Pero cuándo es? ¿Pero mañana o tarde? ¿Es que yo juego mejor por las mañanas? ¿Es que yo me encuentro con los biorritmos más altos a mediodía? Es que yo siempre digo que sí, si no afecta a mi familia y a mi trabajo de ninguna manera, ¿no? Y eso es lo que hice. Luego ya me enteré de quién eran las personas y de dónde era el campo, que también es otra de las cosas que algunas personas de mi entorno ponen pegas a ello, y de qué hándicap tenían los demás. Total, que llegó ese domingo, esta llamada no recuerdo cuándo se hizo, a lo largo de la semana antes de que llegara el domingo, y pues nada, llegamos allí, nos saludamos, nos presentamos y mi amigo me apartó, y entonces fue cuando me dijo: mira, es que
fulanito es un amigo mío de trabajo, menganito es un vecino suyo, lo que antes anticipaba, ¿no? He ido a tirar bolos con ellos varias veces y mi compañero de trabajo es un manta. Es malísimo, malísimo, malísimo. Estoy seguro que es un forrabolas porque tiene un swing rarísimo que levanta el pie, que tal, que no apunta, que se cruza, que... Vamos, una persona humana, vamos. ¿Un qué? Perdona, que no te he oído bien. Una persona humana, digo. Claro, alguien absolutamente normal, efectivamente. Y pero este amigo mío, que además de una excelente persona, todavía hay que decirlo, y un excelente profesional, tiene un problemilla que es pues que califica enseguida a los demás, que siempre está quejándose, que siempre está limitándose a él y a los demás. Bueno, justo lo que hemos ido hablando en el resto de programas que no hay que hacer, yo creo que ni en la vida, ni en el golf, mucho menos en el golf, ¿no? Uh-huh. Ya tenía prejuzgado a su amigo, ya sabía que era un mal jugador y él mismo siempre dice, ya sabes que tengo un magnífico swing clásico y tal, él se define. Tiene un handicap bajo, creo que en aquel momento debía andar alrededor de 10. ¿Eh? No es que sea una cosa extraordinaria, pero no está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Pero bueno, el caso es que se apartó y me comentó esto con una voz que también generalmente lo tiene más alta de lo normal, con lo cual aquellas otras dos personas que yo no conocía o acababa de conocer, estoy convencido que oyeron las barbaridades que dijo, porque algunas cosas las he eliminado de la conversación, porque va aderezado de algunos insultos, algunas palabrotas, y aunque no estamos en horario infantil, o sí, no sé muy bien, y no sé si ni siquiera hay infantiles oyéndonos, he preferido eliminar todas las burradas que acompañaron a la manifestación de mi amigo. Total, que llegamos al tee del 1, salimos los cuatro y su amigo quedó como 80 metros por detrás. Hizo una salida muy mala, él mismo luego hablando me decía que salía mal, pero que no le importaba. Un segundo golpe porque era un par 5 y ya se nos acercó mucho con una madera 3, se quedó muy 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 cerca del golpe nuestro, también con madera 3, superando, recuperando el problema que había tenido anteriormente o la reducción de distancia. Volvimos a golpear, él se quedó a 10 metros y nosotros entramos en el green. Y bueno, aprochó, pateó y hizo el par. Nosotros hicimos un tripateo magnífico y nos fuimos a una más, ¿eh? Los tres. Entonces, bueno, las apariencias siempre engañan y este hombre había conseguido el par. Fue haciendo lo mismo a lo largo de todo el juego. Sí. Golpes al RAF, jugaba por el RAF, mi amigo se enfadaba, es que no me gusta la gente que va tirando las bolas a un lado y a otro, me aburre el juego así. Yo estoy seguro que alguna vez lo has oído tú también, ¿eh? Incluso yo lo he oído de mis clientes también muy a menudo. Y este hombre seguía charlando, muy ameno además, se centraba mucho en el juego, golpeaba, si salía bien, perfecto, si salía mal, perfecto también, no le afectaba nada, ¿eh? De ahí fue que de esta anécdota fue cuando enuncié el tercer principio, al acordarme que nada te afecte. Efectivamente, al final acabó con ganándonos a los tres, ¿no? Con ese swing malísimo, incluso con golpes, con muchos más golpes malos de los que dimos nosotros, sorprendentemente, pero con una concentración en el juego y una capacidad de superación admirable, y que a mí lo tengo guardado en la cabeza aquel partido porque me ayudó mucho personal y profesionalmente, yeah. Y golfísticamente, ¿eh? Y golfísticamente. Oye, este amigo tan simpático que tienes del swing clásico, pocas veces se sale a jugar con él, ¿no? Me imagino. No, le tengo... A mí no me importa jugar con nadie, incluso con personas así. No te digo que no me afecte, hay veces que sí, y ya sabes que se puede casi conseguir esto, pero los que somos más sentimentales como yo, hay veces que no conseguimos que nos deje de afectar. Yo recuerdo el otro día en un campeonato de Madrid de pitch and putt, me tocó un compañero de juego
que generalmente me estaba tocando hasta que le he dejado 7 o 8 puntos de handicap por encima de él de mí. Gracias a Dios, no, sino la casualidad ha hecho que ya no juegue conmigo, pero aquel hombre no quería disfrutar, que ya hablaremos, que es el próximo principio, no quería disfrutar jugando al golf, quería que todo fuera, me decía, tú no puedes jugar así, estás jugando un campeonato, no puedes jugar como si estuvieras jugando con los amiguetes, no te lo puedes pasar tan bien, ¿eh? Ese tipo de jugador existe y estoy seguro que lo conoces, ¿eh? Entonces me tenía amargadito y mi compañero y amigo de juego con él habitualmente, pero siempre está protestando. Lo que pasa es que no le hago caso y ya está. Yo creo que esa es la manera mejor, ¿no? Lo que hizo su compañero de trabajo, hablar con los demás, mantenerse concentrado en el juego, charlar, sonreír, que ya hablaremos también de ello en el siguiente principio, y jugar y disfrutar del paseo, del... hasta de la compañía, a pesar de que se queje. Esa es la idea. Sí. Vamos, lo que viene siendo pasar un bonito día de golf, ¿no? Y estar con los amigos. Exacto, que en definitiva es de lo que se trata esto, no de amargarse el domingo, sino de disfrutarlo, ¿no? Claro, es un juego en el que se supone hacer lo que más te gusta de la semana. Bueno, hay otras cosas que también no están mal. Sí, que se puede hacer incluso el domingo. Pero se puede hacer, sí, efectivamente. Entonces, bueno, no tiene sentido, pues eso, no disfrutar del juego y tampoco tiene sentido que te amarguen los comentarios de los demás o que te amargue la manera de contemplar el juego los demás ese magnífico día de golf, ¿no? Esa es la idea. Desde luego. Bueno, si te parece, hacemos una pausita y a la vuelta desarrollamos este principio. Me parece excelente, amigo, lo que usted diga, que para eso es el jefe. Vamos para allá. Escucha cómo suena el golf. Escucha golfcast.es, la radio del golf. Sigue toda la actualidad del golf todos los días en doblebogey.es. Torneos de profesionales, amateurs, reportajes y opinión con las firmas más destacadas del golf nacional. Todo el golf lo encontrarás a diario en doblebogey.es. Tu página más golfística. Presume de ser el mejor informado. Escucha Par 72. Javier Jiménez te acerca a la actualidad del golf nacional e internacional, con entrevistas a los protagonistas de la jornada y las crónicas de los torneos con las voces más destacadas. Cada tarde a las 8 tienes una cita en golfcast.es, la radio del golf. ¿Sabes por qué a la Costa del Sol se le llama la Costa del Golf? Para todos aquellos que empezáis a disfrutar del golf, la Costa del Sol ofrece la mayor variedad de campos y además es punto de encuentro donde se dan cita grandes profesionales, amateurs, seniors, juniors y, por supuesto, tú. Aprovecha los fines de semana y tus vacaciones y ven a conocer el mayor y mejor destino de golf de Europa. Málaga y la Costa del Sol te esperan. No lo dudes, si vienes, vuelves. ¿Quieres conocer todos los datos, curiosidades, chascarrillos y anécdotas que rodean el golf? Eso que siempre quisiste saber y nunca te atreviste a preguntar, te lo cuenta Chiqui Trillo, cada semana en Wikigolf. 30 minutos cargados de historia en golfcast.es, la radio del golf. Golfcast.es, la radio del golf. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Perdón. Perdón, todos esos ruidos que han escuchado antes de papeles, respiraciones y eso, es que durante la publicidad nos hemos dejado abierto el micrófono de las psicofonías y es lo que tiene. O sea que, pero bueno. El de la psicofonía ha sido yo, que no me he dado cuenta de cerrar el micrófono. Perdona, dicho esto, perdón. Seguimos adelante. Mariano, desarrollamos el principio, venga. Pues nada, que estábamos hablando de esa anécdota que... Y nada, bueno, llegamos al hoyo 19, ese hoyo también de disfrute final que tiene el golf, ¿no? Y nada, mi amigo empezó a decir, ¿qué vais a pensar de mí haciendo más de 80? Estoy arrastrándome por los campos, esas patéticas lamentaciones que de vez en cuando se encuentra uno en los campos y de los que ya hemos hablado en el primer programa, ¿no? Y hizo lo mismo durante el juego y tras el juego, ¿no?
Yo, bueno, pues la verdad es que no pensaba nada y estoy convencido que los otros dos tampoco pensaban absolutamente nada, ¿no? A mí lo que único me preocupaba es que estaba como muy angustiado e incluso tomando un poco de vino de más y tenía que volver a casa conduciendo, ¿no? Era lo único que me preocupaba, que no tuviera ningún problema, ¿no? Coincidió que fui hablando con este amigo suyo y me fue comentando que él siempre estaba focalizado en su vida y en su juego, que no le afectaba nada, algo que repitió bastante y de aquí el principio, que procuraba estar siempre centrado en el presente, no en el pasado ni en el futuro, y que nada se tomaba como personal, una de las aplicaciones que desarrollaremos en el próximo día, y que soñaba y buscaba metas poco a poco, algo que luego con imaginación y con trabajo iba cumpliendo, ¿no? Muy en el tono y en la idea de lo que hemos hablado en estos programas y lo que estamos hablando algo, ¿no? Yo, por aquello de que soy coach, debí ir preguntando acertadamente. Y el vino, que se tomó de más porque este no conducía, ayudó y empezó a abrirse cada vez más y llegó a confesarme una serie de cosas, incluida que tenía un sueño. Tenía el sueño de hacer un resultado bajo par en algún campo. Él me decía, mi swing sé que es malísimo, sé que mi capacidad técnica y mis conocimientos técnicos son muy malos, pero estoy seguro que poco a poco y centrándome mucho en ello y focalizándome mucho en ello lo voy a conseguir, ¿no? Lo que hablábamos en el segundo principio también, ¿no? Sí. En ese momento mi amigo, que seguía quejándose, también se quejó que era domingo, que había que irse, que si no llegaba a la paella familiar de ese día, y nos sacó del presente y nos llevó al futuro corriendo y nos fuimos todos al coche, ¿eh? Y bueno, los que teníamos que irnos al coche, porque ya te digo que su amigo estaba muy cerquita y no tenía que conducir. Y no le he vuelto a ver, ¿eh? No he vuelto a coincidir con él. Con mi amigo sí he jugado, ya te lo decía, pero con su amigo de trabajo no he vuelto a coincidir. Pero en una conversación hace pocos meses o quizá un año, me comentó que ese sueño que tenía este amigo suyo se lo había conseguido y había hecho un resultado bajo par, que seguía siendo tan conversador, simpático, centrado en el presente y en el objetivo como siempre, y que seguía siendo el que era y consiguiendo, y había conseguido ese sueño, ¿no? Por supuesto, mientras que esto contaba mi amigo, aprovechó para quejarse de su juego, quejarse de su nuevo trabajo, quejarse de su mujer, qué joyita, de su hija. Qué joyita este amigo. Está claro que necesita un coach. Sí, sí. Claro, bueno, incluso a uno más, ¿eh? Pero bueno, esto resume muy bien esta anécdota, muchas de las cosas que hemos hablado hasta aquí, incluye evidentemente el tercer principio, y a mí me ha hecho recordar una frase del autor del Principito, cuyo nombre voy a pronunciar muy mal porque de francés sé muy poquito, o sea, nada. Y es Anthony Saint-Exupéry, que decía que el mundo entero se aparta cuando ve pasar a una persona que sabe a dónde va, ¿eh? Qué preciosidad, ya sabes que me encantan las frases así, ¿eh? Y es que es cierto, ¿no? Si tienes un objetivo, si estás focalizado, si te hablas bien, si nada te afecta ni te disturba de él, al final lo consigues, ¿no? Y es lo que consiguió este hombre de la anécdota. Así que ahí está el enunciado del tercer principio, que nada te afecte, ¿eh? Que nada te afecte. Bueno, pues la verdad es que me parece algo, como decía al principio, muy bonito, objetivo desde luego de cualquiera, no solamente en el golf, sino seguramente en muchas otras parcelas de la vida. Es básico, sí. Pero también es verdad que suena bastante utópico, ¿no? Es muy difícil que nada te llegue a afectar y si te juntas en un entorno como el del golf, como el de la anécdota que estás contando, entre que llevas un tipo al lado dando el coñazo todo el partido, que juegas de lado a lado de la calle, que te cuesta dos golpes más que a los demás entrar en green, en fin, es complicado todo eso, ¿eh? Hay que saber centrarse mucho. Hay que saber centrarse mucho. Efectivamente, yo creo que primero saber a lo que se quiere llegar, ¿eh? En ese partido. No digo a ganar, sino simplemente encontrar la motivación en cada partido.
eliminar, bueno, hay muchas técnicas parecidas a estas. Conozco muchos jugadores profesionales y amateur que utilizan una técnica muy sencilla para perder el miedo al agua, algo que nos pasa a todos cuando vamos a jugar. Bueno, curiosamente a mí no. Pero... ¿Un flotador? Ese es el primer paso. Se empieza por ahí, ¿no? Por los manguitos, se empieza por los manguitos. Poquito a poco, como mi hija, ¿eh? Y esto, hay muchos que visualizan el agua tapada con eso me parece chulo, con una lonita. Con una lonita o con campo. Eliminan el agua y visualizan un campo. Como pensado. Si estuvieran utilizando el Photoshop en la cabeza. Sí, ¿no? Oye, está bien pensado eso, ¿eh? A mí debe ser que tengo una versión desactualizada y no lo consigo, ¿eh? Sí, pero no, no me afecta. Se te hace profunda el agua en vez de tapada. Sí, ¿no? Sí. No suelo tener miedo ante el agua, a no ser que esté dentro de ella y haya tiburones. Eso ya sería un poco complicado de conseguir ser tan zen que flotaras, ¿no? Pero efectivamente a mí eso no me afecta. Hay jugadores que sí, y vamos, conozco varios jugadores profesionales que incluso les afecta el agua en una determinada posición, a la izquierda en vez de a la derecha, a unos metros determinados que a otros. Sí, es curioso, ¿no? Es muy curioso, que no les importa que el agua esté presente durante 230 metros a la derecha, porque son capaces de hacerla pasar hasta por encima de un pino que hubiera, o un bosque que hubiera en medio del agua en una isleta, ¿no? Pero cuando está a la izquierda, les entra pánico, ¿no? Entonces, oye, hay que conseguir que no te afecte nada, sí, ni ese agua a la izquierda. Ahora que comentas esto, Mariano, con tu experiencia, ¿cuál es el principal miedo de los profesionales? ¿Cuál es ese yuyu que tienen en la cabeza con más asiduidad? Eso no sé si lo puedo decir. Me acabas de meter en un brete. Bueno, con que no digas qué profesional es el que lo tiene. Yo solo quiero saber qué es lo que más les afecta a los profesionales en general. Yo creo que lo que más les afecta es no ganar. Sí, bueno, pero es que eso les afecta de cada partida, de cada campeonato, pues a 119 de los 120 que juegan. Efectivamente. Pero todos son más competitivos. Bueno, todos somos competitivos o no, ¿no? Yo también, ¿eh? Pero ellos les afecta no ganar muchísimo. Tienen el recordatorio en la memoria de la última vez que ganaron. Pues algunos tienen que tener una memoria muy buena, ¿eh? Sí, no, sí, eso puede ser bueno. Y de hecho, las preguntas siempre las dirijo Si lo digo porque a algunos les tiene que costar mucho trabajo recordar la última vez. Ya te salió la parte mala de... No lo he podido evitar, es que según me lo has dicho, no lo he podido evitar. No, bueno, broma esa parte. Es que es curioso, algunos... por muchos motivos, se han quedado anclados en ese pasado y no se han dado cuenta de lo mucho que han hecho en el presente, ¿no? Y de lo mucho que tienen por delante en el futuro, porque la gran ventaja que tiene este juego es que se puede jugar durante muchos años. Miguel Ángel Jiménez lo está demostrando, y jugadores de mucha más edad internacionales lo están demostrando, ¿eh? Y con veintipocos años se quedan anclados en la última vez que ganaron antes de ser profesional, ¿eh? Una cosa sorprendente, ¿no? Sí. Que te puede ser un recuerdo maravilloso, ¿eh? Pero que a lo mejor ha sido la última vez que han ganado y se han quedado ahí, ¿no? Fíjate, yo conozco profesionales anclados no en su última victoria, sino en aquella victoria que no lograron tener. Sí, también puede ser, efectivamente. Pues hay algún profesional, además algún profesional español, que no conseguir ganar un torneo, es más, perder en un playoff, prácticamente le ha arruinado la vida, ¿eh? Sí, no, se puede... Su vida deportiva, me refiero. Efectivamente, se da... En ese caso yo, es decir, no me lo han comentado directamente ninguna de las personas con las que trabajo, porque tampoco quiero que nadie piense mal, pero efectivamente algo parecido, no exactamente igual, sí he oído a algún profesional y también a algún amateur, ¿eh? Pero bueno, esto nos pasa a todos. Hay quien no supera un divorcio y se queda anclado en el pasado y en ese amor que le llevó a un divorcio que no tenía, ¿eh? Hay gente así, ¿eh? Y eso sí lo he visto en clientes míos. Hay gente que no se casa para no divorciarse, ¿eh? Dice, yo no voy a ser capaz de soportar el divorcio y no me caso.
Bueno, esa es una buena solución. Claro, ¿eh? Es una... Para que veas, por eso. Me da miedo no ganar, pues no voy a jugar, ya está. Pues se acabó el problema. Se acabó el problema. Perdón, el obstáculo. A grandes males, grandes remedios. Eso es. Pero bueno, que voy a correr un poco en una cosa, en recordar la primera aplicación para intentar acoplarla. ¿Nos queda qué? ¿4 minutos? ¿5? Bueno, más o menos. Tú ya sabes más aquí, cuando empiece la musiquita, yo te aviso. Cuando me hagas dar palmas, es que no vamos. Vale, mejor yo creo las palmas porque últimamente no oigo nada. Debe ser que ya con la edad estoy perdiendo oído. No, pero es así, ¿no? Al final es esas situaciones es las que se dan más. También es verdad que a los profesionales les afecta mucho una cosa muy simple, el no ganar y el no conseguir ganar dinero, ¿no? Porque ya, la situación que hay ahora mismo en España hace que también se dé mucho esa posibilidad, porque los torneos no son precisamente lo que eran hace unos años, ¿no? Y entonces, bueno, jugar al golf ahora mismo como profesional conlleva estar sufriendo mucho esa situación, ¿no? Pero no, a lo que iba, no te tomes nada personalmente como aplicación, ¿no? Que sí. En la vida y en el golf esto es terriblemente necesario, ¿no? Porque constantemente estamos recibiendo mensajes positivos y negativos de nuestro entorno, ¿no? De personas que muchas veces... lo único que están haciendo es proyectar su realidad y bueno, hay veces que te alaban, que no necesariamente tiene que ser bueno, y hay veces que intentan machacarte tus ideas, tus sueños, cualquier nimiedad por el simple hecho de que ellos no sueñan o por envidia, que se da mucho en España, ya sabemos que es un pecado capital, ¿no? Y también lo hacen no solamente con opiniones, sino con actos. Todos hemos vivido eso alguna vez, ¿no? Que produce un malestar e incluso un sufrimiento que es absolutamente innecesario, ¿no? Y es vital superar y superarlo. La mejor manera de superarlo es que no te afecten para nada, ¿no? Yo recuerdo hace muy poco, como se ha hecho muy famoso en este Mundial del 2014, un jugador de fútbol, James, ya sabes que yo tengo... James, sí. La otra nacionalidad. Este es uno James, de los James que no James. Curiosos, ¿no? James que no James. Que no, es James, es sí, que sí. Ya sabes. A veces se decide pronunciar de otra manera. Está fonetizado. Efectivamente. James decía en la entrevista una cosa que mencionaba a Rocky, a la película de Rocky, que te gustará o no, Stallone será para ti un merecedor del Oscar o no en esa película, pero la frase yo creo que cuadra muy bien con lo que estábamos hablando aquí. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces, ¿no? Y olvídate de todo, ¿no? Si intentan pegarte una patada, pues levántate, si intentan... todos los jugadores incluso hablan de ser de Ballesteros, cuando iba a salir su contrario, movía unas monedas que llevaba en el bolsillo para intentar incomodarle, ¿eh? Jugando el drive, ¿no? ¿Cuánta maldad? No, maldad no, habilidad. Sí, bueno, me empiezo ya a dar palmas, don Mariano, que tenemos que irnos despidiendo. Pues nada, que no te desconcentres, que no te molestes, que no te apenes, que nada te lo tomes personalmente y que hablándonos bien, confiando en nuestro juego y no dejando que nada nos afecte, incluso no tomándose nada personalmente, practicando estos principios y aplicaciones, poco a poco verán cómo su juego se lo agradecerá. Eso gracias, Mariano Puerta. Adiós, señores. Hasta la próxima semana. Un abrazo, amigo. Gracias.